El objetivo es que las calles de Tudela luzcan así, lo más vacías posible, que se reduzca la vida social al máximo para evitar que se propague la pandemia. Y para ello, medidas excepcionales. Se cierran los espacios deportivos, el patinódromo, las instalaciones Ribotas y Clara Campoamor y los polideportivos. Hay dos excepciones. Me he puesto en contacto con el Rivera de Navarra y tienen la excepción a puerta cerrada del entrenamiento del primer equipo. Se cierra el Estadio Municipal de Fútbol Ciudad de Tudela. También me he puesto en contacto con el Club Deportivo Tudelano. Si así lo desean, podrán pues bueno, utilizarlo también, como bien digo, a puerta cerrada. No habrá espectáculos en el Teatro Gaztambide, ni se podrá acceder al Museo Muñoz Sola o al Cine Moncayo. Tampoco se realizarán las visitas guiadas habituales. Se van a enviar un oficio a todos los establecimientos hosteleros de la ciudad con dos recomendaciones. Si los inspectores municipales. En cualquiera de sus visitas periódicas observasen que esto no se cumple, levantarán la correspondiente acta que dará inicio a un expediente sancionador. Se buscará también garantizar la seguridad de los trabajadores municipales. Restringir la atención pres presencial de consultas y solicitudes. Se deberán realizar de manera telemática. Y se intensificará la desinfección de edificios dependientes del ayuntamiento y del transporte público. Apelo a la responsabilidad ciudadana recalcando la importancia de quedarse en casa, disminuyendo en estos días la vida social. Medidas en vigor 15 días, pero que se podrán alargar en el tiempo si la situación lo requiere.